Ya está. Ajá. vamos a retomar esta octava edición de Getxo Blog y lo vamos a hacer con la segunda de las mesas. Esta se va a centrar en política y participación. ¿Cómo participa la ciudadanía en las distintas iniciativas que existen hoy en día para la escucha activa? Y las ponentes son Koldovique Uriarte, de Transparencia y Participación del Gobierno Vasco, desde el Ayuntamiento de Getxo, la concejala Amaya Aguirre Muñoa, que va a estar acompañada de Asier Amézaga, y desde ECIBIS están Sonia Prieto y Teresa García Oviedo, que además va a hacer las veces de moderadora de esta mesa. Si te parece, Teresa, nos presentas a las ponentes y comenzamos con Koldovique Uriarte. Sí. Hola. ¿Me oís? ¿Sí? No. A ver. Es que está la... Aquí, ahora. Sí, ahora sí, ¿verdad? Bueno, como ha dicho Begoña, la verdad que la representación de esta mesa pretende dar un poco esa imagen de conjunto, dónde se encuentran las administraciones en estos momentos y dónde está la sociedad civil, en este caso un poco representada por una iniciativa ciudadana que se llama ECIBIS. Es importante que en la participación ciudadana, como pensaréis todos y todas, pues la ciudadanía tenga su compromiso, sea activa, incluso pueda ser influyente, pero sin la parte de la administración, que actitud desde arriba, no se consiguen muchas cosas. Entonces, eso de la escucha activa tiene que hacerse desde ambos lados, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por eso empieza Koldovique, que es la representación en Euskadi, representante y responsable del gobierno abierto del gobierno vasco, Amaya Aguirre, desde lo local, desde el ayuntamiento, y Sonia Prieto, desde una pequeña iniciativa local que se llama ECIBIS. Bueno, Egunon, me parece que nos toca una mesa un poco más ceniza que la mesa anterior, la visión institucional y, bueno, también la visión cívica, ¿no? Voy a ser un poco disruptiva y un poco curva, como decían los compañeros y compañeras anteriores, porque hablar de participación ciudadana y hablar únicamente de tecnología es no entrar realmente en el gran problema que tenemos de madurez o de maduración de la sociedad democrática en la que vivimos, ¿no? Entonces, me hubiera resultado muy fácil hablar de qué herramientas tenemos, de elevar al máximo rango al portal de transparencia Gardena o al portal de gobierno abierto Irekia, pero no me parecía que era lo que debía hacer. Bueno, entre otras cosas, yo soy responsable de proyectos de innovación pública en el gobierno vasco, no soy la responsable de gobierno abierto, que tiene un director y también hay un director por encima mío en innovación pública. Yo vengo a hablar un poco de cómo estamos enfocando, un poco lo he querido hacer con esa imagen que veis ahí, ¿no?, de iceberg, de montañas, ¿no? Creo que la participación ciudadana genuina es algo muy complejo y que tenemos que seguir todo un camino tortuoso, complejo y difícil, en el que la tecnología, desde luego, es imprescindible, pero los canales tecnológicos que nos acercan y nos aproximan a la realidad de los ciudadanos y de las ciudadanas, a las instituciones y al revés, no son lo único. Es decir, hay mucho camino por andar en la implantación de una nueva cultura del trabajo. Yo siempre digo que la participación política no es solo conversar. Conversar está muy bien, es un gran principio, pero la participación política es generar valor público, ¿no? Es realmente generar soluciones a los problemas y a las necesidades sentidas, ¿no?, legítimamente sentidas por la ciudadanía, es generar oportunidades, y además no solo de presente, sino de futuro, y mejorar las condiciones del conjunto o de los colectivos legítimamente identificados como beneficiarios de ese valor público creado. Y luego tiene que haber una apropiación colectiva, ¿no? Y no sé si estas características conceptuales que digo se dan siempre o se dan de forma abundante en los canales o en los circuitos de relación que habitualmente ponemos eso en circulación, ¿no?
En el año 2009 hubo un gran hito, ¿no?, en el Gobierno con la creación del portal Irekia, del portal de Gobierno Abierto, que tenía como pretensiones pues, transparentar lo que estaba sucediendo dentro de la Administración hacia afuera y además abrir unas orejas lo más grandes posibles a la escucha activa, a lo que estaba ocurriendo fuera y que pudiera ser escuchado y atendido desde dentro, ¿no? La realidad muestra, y luego os daré algún pequeño dato, que eso es, era una pretensión muy legítima, pero muy pretenciosa, ¿no? Por eso en el año 2000, he dicho en el 2009, sí, por eso en el año 2013 pensamos que había que conceptualizar muchas cosas sobre la participación política y así elaboramos el libro blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi. Pues a través de un proceso co-creativo en el que participaron más de 150 organizaciones y más de 550 personas y fuimos capaces de elaborar un marco en el que aparecían unos principios básicos de qué es y para qué y cómo resulta eficaz un proceso participativo. Se definieron tres dimensiones de la participación que nos han dado lugar precisamente a la generación de muchas experiencias, herramientas y canales de trabajo posteriormente. Y luego lo más importante es que se establecieron los compromisos. ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué evoluciones debiera darse tanto desde la postura institucional como desde la visión ciudadana? Siguiendo con las tres dimensiones, se hablaba de participación política, de participación para la mejora de los servicios y de colaboración. ¿Y qué hemos intentado hacer? Bueno, pues en participación política estamos intentando que los procesos de planificación de las políticas o los procesos de elaboración de los programas, de las leyes, de los servicios, se puedan hacer cada vez más de forma coparticipada con la ciudadanía. Y también, por ejemplo, la evaluación del impacto pues, tanto de las normas como de las políticas o de los programas. Y a la vez que hacemos esto, que puede ser un poco un trabajo más silencioso y menos fácil de visualizar, ¿qué hacemos? Pues utilizar la herramienta que se puso, Irekia, para que todas estas cosas se vean como estas cosas que hacemos de forma participativa y otras que no lo son tanto, se puedan ver en el escaparate de Irekia como propuestas de gobierno. Y que a la vez sean comentadas, sean debatidas, sean discutidas y sean puestas en tela de juicio. Y que a la vez haya peticiones ciudadanas alrededor de otros hechos que se proponen desde la Administración. ¿Qué es lo que nos sucede? Pues que, bueno, a pesar de que ponemos muchas propuestas y a pesar de que, más o menos, y en función de esas características que decimos que tienen que tener los procesos de participación, que haya una fase de presentación, de contextualización, del por qué, del para qué, del quiénes, que haya un debate, que se produzca un debate y que luego se produzca una devolución, es decir, unas conclusiones de qué ha pasado después de todo esto, pues la realidad nos dice que tenemos muy poca participación, ¿no? Los datos del 2016 solo son hasta junio, o sea, hay 20 propuestas que ha hecho el Gobierno y en el 2015 hubo 54, pero solo de estas 20, solo en 14 ha habido realmente debate por parte de la ciudadanía, o en el caso del año pasado, del 2015, solo la mitad tuvieron realmente una cierta dinámica de participación, ¿no? Y si os fijáis en la gráfica de abajo, es muy curioso que donde más propuestas hay por parte del Gobierno son en las áreas donde prestamos menos servicios, es decir, donde estamos más en el mundo de las ideas, de las políticas, de la norma y tal, y donde prestamos los servicios más directos, como son salud, educación y empleo, es donde nosotros como Gobierno nos exponemos menos y ponemos menos propuestas y donde más peticiones ciudadanas de propuestas y de iniciativas hay, ¿no? Peticiones ciudadanas, pues fijaros la dimensión, pues 310 en el 2015 y 198 en el 2016. Respuestas del Gobierno, cuando entrábamos le oía a alguien que decía por ahí, sí, sí, ahora nos van a contar y tal, pero luego no responden a nada. A ver, sí que es verdad que responder en este caso de las peticiones ciudadanas se responde a todas y ya veis que incluso aparecen más respuestas que peticiones porque a veces no están conformes con la respuesta y se vuelve
se produce una segunda respuesta, ¿no? No es un problema de, quizás no tanto es un problema de no respuesta, ¿eh? Sino quizás habría que cuestionarse la calidad de las respuestas. Y por eso una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, este año es publicar, además de las respuestas, lo que respondemos a los ciudadanos y ciudadanas, lo que respondemos al Parlamento cuando nos preguntan las cosas. Se podría hacer un análisis si respondemos de forma distinta cuando nos lo pregunta un parlamentario o una parlamentaria de un grupo o nos lo pregunta un ciudadano o una ciudadana de a pie que a lo mejor ni se identifica, ¿no? Porque no tiene por qué hacerlo, ¿no? Bueno, ya veis, por ejemplo, esto es un pantallazo, que lo he sacado al azar, ¿no? Pues ya veis, por ejemplo, el transporte público dentro de un municipio, bueno, pues que se puede votar, pero que no solamente las propuestas del gobierno tienen poca aceptación, tampoco las propias peticiones ciudadanas luego se encuentran con que hay un voto, dos votos, un comentario, que tampoco hay mucho más, ¿no? Bueno, esto serían las respuestas del gobierno que se publican y esto las respuestas a las preguntas parlamentarias. Bien. Ahí os estaba hablando un poco de la participación política, un poco de la más genuina, de la más compleja, ¿no? De la que conlleva pues un nivel de concienciación ciudadana y de compromiso que quizás no es el que todavía, ¿no?, existe en nuestra sociedad. La otra dimensión de la que os hablaba era la participación para la mejora de los servicios. Claro, de esta estamos más acostumbrados, ¿no? Porque cada vez que implantamos sistemas de calidad, pues ya sabemos lo que es la perspectiva del cliente, ¿no? Bueno, nosotros en Aurrera Vide, que es el modelo de gestión avanzada que estamos implantando en el gobierno, no le llamamos cliente, porque entender que ciudadano o ciudadana es un cliente es como rebajarle una categoría tremenda, ¿no? Pero sí que es verdad que nos interesa también su participación desde el punto de vista como usuario o como no usuario de determinados servicios, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que estamos peleando porque en todas las mediciones se incorpora siempre la perspectiva de la persona usuaria del servicio, pero es otro nivel de participación, evidentemente. Y la última dimensión era la de la colaboración, ¿no? Porque está claro que no solamente las administraciones generamos valor público, sino también la ciudadanía, organizada o no organizada, es capaz de generar valor público, ¿no? Y ahí nos parecía que había muy poca visibilización de lo que hay, ¿no? De lo que realmente se está haciendo. Y creamos los premios El Carlán, que el año pasado se presentaron 59 proyectos y se premiaron tres, a Wikitoki, al proyecto Fiare y a Ulía, con un proyecto muy interesante, y que este año, en el 2016, se han presentado 49, casi todos nuevos, pocos han repetido, y ha sido curioso, este año hemos incorporado el voto ciudadano a la valoración de los proyectos, pues creo que ha sido la propuesta del gobierno que en toda la historia ha tenido más participación, que han sido 3.618 votos, ¿no? Habría que cuestionarse por qué, qué labor han hecho los propios proyectos, las propias entidades que impulsan esos proyectos de difusión entre sus asociados para que voten el proyecto, es decir, habría que valorar muchas cosas, pero lo que está claro es que ha sido una forma de que 3.618 personas entren quizás no solo a votar el proyecto que ya de entrada les interesaba, sino a ver cómo hay 49 entidades que están promoviendo generación de valor público en aprendizaje, en cultura, en medio ambiente, en desarrollo económico, en cohesión social o en lo que fuera, ¿no? Este año, por cierto, todavía no hemos hecho el acto público, acabamos de resolver, van a ser estos tres los premiados, la Asociación REAS, Goiener el Cartea y la Asociación de Vecinos de la Ranche, con su proyecto Mercatua. ¿Qué estamos haciendo también? Antes os decía que he puesto la imagen un poco de lo que se ve, ¿no?, por arriba de los icebergs, ¿no?, y lo que hay en el sustrato por abajo, ¿no?, debajo de lo que es realmente una participación política genuina, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto es que tenemos una sociedad muy confrontativa. Es decir, nos juntamos a debatir algo y parece que siempre tenemos que mostrar posturas contrarias o confrontadas y que tenemos que a ver quién es capaz durante la sesión de finalizar victorioso con el mayor número de argumentos para que quede clarísimo que yo he sido, solo mis ideas son las que valen, ¿no? Bueno, pues hay un movimiento muy interesante, un movimiento internacional al que nosotros nos hemos sumado, que es el derecho colaborativo, con el que estamos trabajando en la formación tanto de personal funcionario como de cargos, y en el caso de Osakidetza incluso hemos incorporado la perspectiva de clientes, es decir, de pacientes o de pacientes
activos, de personas usuarias de los servicios que tienen una valoración crítica sobre lo que nos está pasando en la evolución de los servicios sanitarios y que estamos aprendiendo juntos y juntas a colaborar, ¿no? Porque se trata, aplicamos la metodología Harvard, de ver, de que yo sea capaz de ver tus intereses porque tú los explicitas bien, tú seas capaz de ver mis intereses y juntos podamos encontrar alternativas viables para satisfacer los tuyos y los míos, que no tenemos que prejuzgar necesariamente que sean mayoritariamente enfrentados, porque algunos pueden ser absolutamente, no tienen por qué colisionar. Lo que pasa es que los obviamos y siempre nos centramos en los que nos enfrentan y no en los que realmente igual son más importantes, y con eso nos obviamos las diferencias, ¿no? Y acabo, ¿no? Tengo que acabar. Bueno, estamos haciendo, es súper importante todo el tema de ciencia ciudadana. No hay institución pública que pueda pagar la ciencia ciudadana si no es en el marco de colaboración. Aquí estamos haciendo un trabajo muy bonito de constitución de red que ya se lleva unos cuantos años y queremos diversificarla y agrandarla. Están generando unas bases de datos magníficas, tremendas, además en calidad, que permiten además hacer luego una reutilización muy interesante. Sabéis que Open Data Euskadi fue el primer portal de gobierno, o sea, de datos abiertos de habla no hispana. No somos el primero en España, somos el segundo por cantidad de datos, pero hay 2.500 conjuntos de datos. Hace falta que eso también se le saque jugo, ¿no? Que se haga, se genere valor público o privado de esos datos públicos. Y bueno, y como se aprende a participar participando, pues tenemos que seguir participando, procurando no quemar la tierra, haciendo malos procesos participativos. Hace un rato comentábamos de uno, no podemos llamar a la gente y pedir nada a cambio de nada, tenemos que generar expectativas reales y cumplir con los compromisos que se establezcan en esos procesos participativos. Y nada más. Pues muchísimas gracias. Aitziber y Asiera Mézaga van a ser los siguientes ponentes. 15 minutos, ¿de acuerdo? Amaya, perdón. Bai, Amaya naiz. Bueno, bitz euskeraz nahiko nituzke esan, trans izateko pixkatxu bat ere bai, ezta? Ni hemen Asiera Mézagarekin nator, udaletxearen izenean, partaidetzari buruz hitz egitera, ikusteko pixka bat ze prozesuak daramatzagun aurrera. Hasierrek hitz egingo digu, bentara noa proiektu konkretu bateri buruz, eta nik pixka bat bain egin dituzke ideia batzuk bota, ez? Pixka bat Koldobikek esan duen ildotik, bueno, la transparencia, la participación, gobierno abierto, open data, son palabras que hoy en día están muy de moda, ¿no? Y se están impregnando también el discurso político y en la ciudadanía. Hay una demanda, parece que todo tiene que pasar por la participación y la transparencia. Pero toda esta corriente requiere un cambio cultural, ¿no? Por ambas partes. Por un lado, requiere que las instituciones públicas abran sus puertas, cambien sus metodologías de trabajo, sus formas de sus tiempos, sus maneras de responder a la ciudadanía, de comprometerse, ¿no? de adquirir nuevos hábitos en ese sentido. Y por otro lado también requiere que la ciudadanía aprenda a ser responsable, ¿no? No solamente con sus derechos, pero también con sus deberes, porque estar en la institución pública gestionando o creando valor público, tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, luego, si se hacen bien o mal las cosas, ahí está la responsabilidad de cada una de las partes. Este cambio, como bien sabéis, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Se necesitan conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Yo creo que la formación es básica en este sentido, ¿no? La educación, o sea, necesitamos aprender nuevas formas de gestionar, de comunicar, de demandar o de exigir, ¿no? En definitiva, de hacer las cosas, ¿no? Y de pedir las cosas. Necesitamos desaprender algunos hábitos y costumbres que hemos ido adquiriendo y, enfrentarnos a esta nueva realidad, que es un camino constante que vamos andando, ¿no? En el que tampoco hay una meta, sino
para mí sería como un gran laboratorio en el que todos vamos aprendiendo, todas las personas que estamos en ella, que colaboramos, que compartimos y que convivimos, vamos aprendiendo. Una buena herramienta para esto es el uso de la escucha activa como técnica también, ¿no? Es una técnica, en realidad es una técnica ancestral, la escucha activa, utilizada por personas y por gremios que trabajan con personas, pues trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. Nos empezaron a utilizar la escucha activa este tipo de gremios, y ahora se ha ido extendiendo pues ya a las nuevas tecnologías, a la gestión y a otras áreas. Esto es interesante desde mi punto de vista, porque la escucha activa no significa simplemente escuchar. No, aquí yo estoy hablando, vosotros estáis escuchando, me podéis hacer que sí con la cabeza, pero no sabemos exactamente si yo me estoy expresando de manera adecuada, me estáis entendiendo, o si estamos, las personas que estamos aquí, en la misma sintonía, ¿no? Entendiendo lo mismo. Por lo tanto, la escucha activa va más allá de una simple escucha. Es dialogar. Se centra más bien en la narrativa. Se centra en las necesidades que tienen las personas, en cómo las expresamos, en si estamos entendiendo bien lo que una persona nos está diciendo y lo que nosotros también queremos contestar a la persona, ¿no? Entre el emisor y el receptor. Entonces es un diálogo, no es simplemente una escucha. Como decía, se busca la narrativa, se busca entender las necesidades de las personas que participan desde la escucha activa. Has hablado del sistema Harvard, ¿no? Es un sistema también que lleva muchos años trabajándolo, existen otros más, pero bueno, en definitiva, es trabajar desde las necesidades y no desde las posiciones. Cuando debatimos, cuando estamos en una reunión, cuando tomamos decisiones, generalmente tenemos costumbre de plantear las cosas desde una posición. Yo quiero esto. Yo quiero que se abra la puerta. Y otra persona que está en el público, que está a lo de la puerta, me dirá, pues yo quiero que la puerta esté cerrada. Ahí tenemos las posiciones. Las posiciones generalmente chocan entre sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde está la solución? ¿Qué vamos a hacer con esa puerta que está cerrada en este caso, ¿no? Abrir, cerrar. No la podemos partir por la mitad, no podemos plantear una decisión salomónica. Pero si bajamos de esas posiciones a los intereses, podemos buscar muchísimas soluciones, porque las necesidades se pueden conjugar, se pueden complementar. Yo puedo decir que quiero que se abra esa puerta porque tengo calor, entonces necesito. Lo que me pasa es que tengo calor, y ante el calor, pues igual me puedo quitar el jersey, podemos encender el aire acondicionado, yo qué sé, se me ocurren múltiples opciones. Y la persona que está ahí sentada quería la puerta cerrada igual porque tenía frío. Ante el frío se puede cambiar de sitio, alguien le puede dejar un fular, etcétera, etcétera. Entonces, las posiciones generalmente chocan. Los intereses se conjugan y la multiplicidad de soluciones aumenta muchísimo. En ese sentido, lo que nos interesa desde la participación en el proyecto que vamos a hablar ahora, bueno, pues es un poco trabajar esos intereses, ¿no? Para ver qué necesidades tiene el colectivo de Andramari Getxo alrededor de la venta, ¿no? Venta La Noa es un ejemplo de cómo utilizar la escucha activa en un proceso participativo. Estamos haciendo esa escucha de manera digital y presencial, ¿sí? Y, bueno, digamos, está basada, el proyecto tiene como 5 fases. Yo lo he puesto en 5 fases, pero luego Asier os lo detallará muchísimo más. Primero es delimitar el campo de juego, ¿no? ¿Qué se va a permitir, qué no se va a permitir, qué podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y cómo vamos a informar, ¿no?, de esas posibilidades que tenemos. En segundo lugar, se iniciaría esa escucha, ¿sí? La escucha que antes, por ejemplo, Jayo decía, ¿no?, que son complementarias las nuevas tecnologías con el acto presencial, ¿no? Al final no podemos sustituir, ¿no? Las máquinas no pueden sustituir a las personas, las podemos utilizar, somos complementarios en ese sentido.
Entonces, ¿cómo podemos acercarnos hacia ese colectivo que tiene unas necesidades, que tiene unos planteamientos, que tiene unas resistencias al cambio, que puede tener unos miedos? ¿Cómo los podemos escuchar y cómo podemos hacer que hagan nuevos planteamientos, ¿no? Se amplía la participación, en tercer lugar, creando un grupo motor. Teníamos un grupo de pilotaje pequeñito y lo ampliamos a un grupo motor. Y bueno, se desarrolla finalmente la acción que le llaman los de Comunicatic y junto con Asier Gallastegui, la acción de pensamiento colectivo, ¿no? Que final sería un poco, bueno, pues el debatir las propuestas que a lo largo de los meses previos se han ido trabajando. Y finalmente, pues como bien Koldovique ha dicho, se hace una devolución. Se hace una devolución con un compromiso de, bueno, ejecutar o llevar a cabo las propuestas que han salido. Este sería un poco, muy resumido, lo que Venta Aranoa sería. Pero bueno, a mí sí me interesa, y para que veáis también que la colaboración, ¿no? Entre institución y entidades privadas existe, pues como es Venta Aranoa, y me gustaría que Asier en este sentido nos hablase un poquito más en detalle, que cuente su experiencia de cómo está siendo esa escucha activa, ¿no? Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi. Entzuten da holan gailurik gabe, ezta? Eusoi momentutan altzatzen naz eta ez dut hartuko. Bai, bueno. Ba, hartu horrela igual. Ez dakiz zer egingo dudan. Bueno, lehenengo eta behin, Bentari buruz, bai. Bai. A ber, bai. Bueno, Bentari buruz, Bentako eraikina, Getxoko eraikin bat da, a ber, agertzen dan hemen, minutu bat. Bai, a ber. Arin nengo dut, arin. Bueno, bueno. El edificio de la Venta es un edificio que está situado en el barrio de Getxo. Cuando empezamos todo este proceso de exploración, claro, yo soy de Algorta y yo tradicionalmente en mi casa, al barrio de Andramari, Santa María de Getxo, se entendía por Getxo. Entonces, cuando empezamos todo el proyecto, pues, claro, empezamos llamándole Andramari. Y se nos ha colado esta, porque realmente donde hemos podido hacer copiar y reemplazar todos los andramaris, los hemos sustituido por Getxo, realmente, que es como la gente del barrio pues prefiere denominar su zona, ¿no? Bueno, entonces es un proceso, lo ha comentado antes muy bien Amaya, que tiene un poco como objetivo el escuche y contraste de ideas en torno a este edificio que veis aquí. Bueno, hay una parte que tiene que ver con un proceso que yo creo que lo ha explicado bastante bien que Amaya. Realmente hay dos equipos que pilotan el proyecto. Uno tiene que ver con un equipo de personas técnicas del ayuntamiento y luego hay otro equipo de trabajo que está integrado por ciudadanía que participa en el proyecto. Hemos hecho un trabajo previo, esto es muy importante, de definición de cuáles son los límites de lo que, cuando vamos a acercarnos a la ciudadanía y le vamos a preguntar qué queréis que hagamos con el edificio de la Venta, acto seguido tenemos que decirles, por ejemplo, que un límite es que lo que vaya a salir de ahí va a repercutir únicamente en el edificio. Haremos una escucha de la realidad del barrio, es un barrio que todavía no ha podido hacer la digestión de los últimos 15 años y a pesar de que se escucha mucho sobre el barrio, la actuación solo se va a centrar en el propio edificio de la Venta, ¿vale? Y unido a esto también hemos estado trabajando bastante en la parte de compromisos. Hay un compromiso de devolución muy, muy claro por parte de la institución a todas las personas que participan directamente en el proceso y también a la ciudadanía. Bueno, estas son las reuniones que vamos teniendo de pilotaje. Y bueno, algo muy importante en este proyecto ha sido definir cuando vamos a preguntar a la ciudadanía sobre qué queremos hacer en la Venta, a qué ciudadanía. ¿Por qué motivo escuchamos a unas personas y a otras no?
¿En qué ámbito geográfico comenzamos el trabajo? Entonces, aquí nos dedicamos bastante tiempo a vertebrar un poco la exploración en tres ejes. Hay un eje que tiene que ver con realidad de barrio. Esto significa que toda la gente que se mueve en el entorno de Guecho, de Santa María de Guecho, tiene que ser interrogado, tiene que estar con nosotros y nosotras en algún momento del proceso. Hay otro eje que tiene que ver con la realidad del municipio. Surge un poco la duda de hasta qué punto el barrio de Guecho o de Santa María de Guecho tendría capacidad de gestionar un recurso de forma, vamos a llamarlo, de forma autónoma. Y entonces aquí debemos incorporar otros elementos del municipio. Entonces, resultado, a partir de esta exploración comenzamos a hablar con gente. Y entonces esto es conversaciones, esto es juntarse con personas, escuchar mucho sobre la realidad del barrio, como lo he dicho antes. Y bueno, ahora mismo estamos en un punto en el que hemos realizado ya 46 entrevistas a personas que las colgamos todas ellas. Vamos un momentito, a ver si puedo abrirla aquí. Vale, todas las conversaciones las estamos colgando. Vale. Va a ver. Vale, esta es la web del proyecto, aquí explicamos el proyecto, pero si vamos a Bitácora, nos vamos a encontrar, bueno, pues todas las personas con las que nos vamos juntando, su parecer, sus propuestas, y esto va a seguir creciendo. Estamos a un ritmo de 3 artículos semanales hasta el 21 de enero, que es la jornada donde vamos a poner a toda esta gente a trabajar en común, a la vez que también mantenemos una conversación en redes sociales, en Twitter y Facebook. Vale, como os decía, estamos haciendo todo este bloque de entrevistas. Esto sí que es importante. O sea, muchas de las personas que hemos trabajado aquí hemos utilizado la técnica, por ejemplo, de la lluvia de ideas, ¿no? Nos juntábamos 20 personas en una habitación, empezábamos a soltar ideas, las poníamos en un panel y luego alguien las categorizaba, ¿no? Bueno, pues Internet nos permite hacer esto a una gran escala. O sea, realmente ahora lo que tenemos en el proyecto de Ventana Nueva es una gran lluvia de ideas en la que utilizamos los recursos sociales para difundir las propuestas, establecer conversaciones, pinchar un poquito también las opiniones o pulsar a las personas que nos interesa traer al proyecto, ¿vale? Y la realidad ahora mismo es que pues estamos en 120 propuestas, partiendo de todas estas conversaciones, y aquí hay algo que tiene que ver otra vez con lo trans, ¿vale? Venta Aranoa es un proyecto de transición, de propuestas individuales, parciales, sobre lo que la gente puede querer sobre el edificio de la venta, a una propuesta de carácter colectivo e integral para el edificio. O sea, todo el proyecto, todas las conversaciones que estamos teniendo son conversaciones en las cuales la gente empieza hablando de su proyecto, de cómo lo vería, y termina, bueno, no todas, pero la mayor parte de ellas, y termina haciendo el ejercicio de, vale, sí, de acuerdo, empiezo a entender que lo que yo propongo no puede ser una propuesta única, que hay otras con las que se podría enganchar. Y, bien, ahora ya acabamos de constituir el equipo motor, son parte del equipo técnico del ayuntamiento, más ciudadanía, que hemos pensado que por su capacidad de apertura de angular puede aportar elementos al proyecto que lo hagan, que lo enriquezcan. Y bueno, el día 21 de enero nos vamos a juntar, no sabemos si podría ser en la venta, si no será cerquita de allí, todas estas personas que hemos participado en el proceso, para hacer este ejercicio de inteligencia colectiva con todo el trabajo previo que hayamos ido realizando desde el equipo facilitador. Y aquí sería una cosa como que, si os ocurre algún proceso similar a este, algún sitio donde se pudiera hacer algo similar, si os ocurre algo que incluso se pudiera hacer en la venta, os dejamos ahí el hashtag para que lo empleéis, y sin más, que la venta es un proyecto trans.
Es que ricasco, Amaia Tassier. Y vamos ahora con la última de las ponentes, que es Sonia Prieto, de la Asociación Civis. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta de cómo de la ciudadanía participativa y de cómo participar en las iniciativas que ellas organizan. Bueno, mientras se va preparando, os cuento que al finalizar la tercera mesa, la que va a estar dedicada a los medios de comunicación, sortearemos las dos gafas de realidad virtual que habéis estado probando y que se sortearán entonces todas las personas que os habéis inscrito al evento y que serán para un hombre y para una mujer. ¿De acuerdo? Bueno, trans, si hay, también. Bueno, yo creo que con esto nos apañamos para ver un poco. Bueno, Egunon. Está pegado. Vale, gracias Mikel, Julio, gracias a Getxoblog por permitirnos un año más estar aquí a la gente de Civis. Y bueno, yo voy a poner un poco la perspectiva más local y más ciudadana de lo que entendemos nosotros por participación, ¿no? Civis se denomina Asociación para la Promoción de la Ciudadanía Activa y, bueno, como nos dicen muchos, resulta difícil catalogarnos, ¿no? Porque no nos dirigimos a un colectivo específico, sino que nos dirigimos a la ciudadanía en general. Y entonces eso ya muchas veces supone un escollo, no digo ya para participar en convocatorias públicas de todo tipo, sino para identificarnos a nosotras mismas como qué es lo que hacemos, ¿no? Esta idea nace en el año 2012, como suelen salir estas cosas, tomando unas cañas, cuando, bueno, pues surge una, parece una noticia que la juventud en España pues no sabía, no tenía capacidades para, pues ni siquiera para poner la lavadora, para usar la tarjeta de crédito, y bueno, pues al final surgió una idea de fomentar competencias de emprendimiento que sigue ahí latente. Hemos intentado presentarlo en varias instancias y estamos ahí peleando a ver si lo conseguimos cristalizar, pero por el camino y hablando con mucha gente, pues surgieron otras propuestas, ¿no? Estas propuestas siempre tienen el mismo objetivo. Lo que queremos es mover a la ciudadanía. Y como bien han dicho Koldovique y Amaia, muchas veces no es fácil, porque por mucho que surjan iniciativas, tanto a nivel de la administración pública como más a nivel local o ciudadano, falta hacer mucha pedagogía en las personas para que no sean siempre los mismos o las mismas las que acuden a eventos como puede ser este o como puede ser cualquier otro tipo de iniciativa, ¿no? Falta mucha pedagogía todavía para que la gente sea consciente de su capacidad para transformar, de su capacidad para cambiar. Y nosotros trabajamos esa pedagogía, entre comillas, buscando que la gente, desde el conocimiento, desde la asunción de sus valores, pues tome conciencia de que es capaz de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, sobre esa premisa tan general, pues hacemos proyectos muy diversos, que bueno, aquí en la web, pues si funciona, si baja, pues os paso a comentar. Digamos que una de las iniciativas que estamos desarrollando en este momento es una serie de talleres de teatro forum para la coeducación en igualdad con niños y niñas de primero y segundo de educación primaria, que estamos realizando con la subvención, con el apoyo del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo y desarrollado en colaboración con Utopía, con la Escuela de Teatro de aquí de Getxo. El objetivo, pues, coeducar en valores, en este sentido, en lo que se refiere en concreto a superar los estereotipos de género que, por sorprendente que parezca, ya en edades muy tempranas están bastante arraigados. Entonces, hay una labor que entendemos que es parcial, porque entendemos que no debe limitarse solamente a los niños y a las niñas, sino que hay una pata muy importante en la comunidad educativa, entendiendo por tal al profesorado y a las familias, que se nos queda fuera, pero que bueno, es hasta donde llegamos en este momento. Y este año lo hemos ampliado, no ciñéndonos solamente a las sesiones de teatro, sino repartiendo una serie de materiales educativos para que luego el profesorado pueda seguir trabajando estas temáticas en el aula, a partir de una serie de preguntas muy sencillas para que se pueda seguir trabajando el tema. Después, también hemos desarrollado este año por primera vez unos talleres de educación financiera. ¿Cómo se nos surgió esta idea? Pues lo mismo, pulsando un poco el sentir muchas veces de la realidad que tenemos más cercana, pero también de lo que nos llega a través de las redes sociales, a través del mail,
y lo que pretendíamos era dar unas nociones, no tanto para formar, sino para informar, debatir, conocer cuál era el disgusto muchas veces de la gente que ha venido, ¿no? De la sensación de desconfianza que tiene con respecto a la entidad financiera, pero también de compartir las experiencias, ¿no? Y la verdad es que la respuesta ha sido bastante buena. También hemos contado en este caso con el apoyo del Ayuntamiento de Guecho. Y nos ha sorprendido, primero, porque la práctica totalidad de las personas que están participando son mujeres y casi todas de edad bastante avanzada. Entonces, bueno, ha sido también útil porque nos ha permitido ir dando un enfoque más flexible al taller, porque al principio iba a ser todo monotemático cada mes, pero al final hemos tenido que adaptarlo un poco a las necesidades, que es también lo que nos gusta, ¿no? O sea, que sean las personas las que nos cuenten qué es lo que necesitan y nosotros idear proyectos, pensar iniciativas, buscar, como siempre, como no se puede ser de otra manera, el apoyo institucional para poder llevarlo a cabo y luego el resultado también revertirlo a la administración. O sea, porque pensamos que son dos patas de la sociedad, la ciudadanía y la administración, yo creo que tienen que entenderse, tienen que hablarse y sacar resultados positivos para los dos, ¿no? Y entonces un poco, es algo complicado, pero bueno, es algo en lo que creemos. Y luego hay una actividad que este año, el año que viene, el 2017, nos gustaría poder volver a hacerlo ya por tercer año en Guecho, que sería la celebración del Día de Europa. Muchos os echaréis la mano a la cabeza. No contemplamos el Día de Europa como un acto de boato institucional, porque tampoco está el horno para bollos, ni creo que se lo merezca en este momento, pero lo entendemos más bien como una efeméride adecuada para poner a la ciudadanía en su contexto y que tenga un punto, un espacio para poder hablar, para poder reivindicar o reflexionar sobre temas que les preocupan, ya sea un ciudadano de Guecho o un ciudadano de Suecia, y que podamos debatir sobre estas cuestiones, siempre con un triple enfoque. Un enfoque más a nivel de reflexión, a nivel de foro, como puede ser esta sala, un enfoque más dirigido a la infancia y a la juventud, con distintos tipos de actividades, como pueden ser concursos o lo que planteamos este año, que es una actividad más deportiva, uniendo deporte, ciudadanía, y luego una actividad más a nivel más, no sé cómo llamarlo, más de calle, que lo que pretendemos es sintetizar un poco todo el trabajo. El año que viene el tema en el que queremos trabajar es la ciudad amiga, trabajándola desde muy diferentes enfoques, desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la salud, desde el punto de vista de las nuevas, de los nuevos ámbitos de empleo, los nuevos espacios que el propio desarrollo de la ciudad está creando. Y bueno, en ello andamos ahora en este momento. Para nosotros es un proyecto del que nos sentimos especialmente orgullosas porque es un proyecto complejo de realizar y que lo realizamos con pocos recursos y con pocos recursos no solamente económicos sino también personales, y pensamos que los resultados hasta ahora están siendo bastante buenos a nivel de participación y a nivel de proyección que tiene, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos en la asociación. Pues muchísimas gracias, Sonia. No sé si tenéis alguna pregunta rápida o si no pasamos ya a la tercera mesa. ¿Alguna pregunta? Voy a preguntar por obligación casi. No sé si se puede, sí, perdonad, que pregunte. Esto es como conocerlo del coche sin conductor. Yo soy casi el micrófono sin preguntador, porque es que me lo han dado y no sé ni qué preguntar. Nada, pero bueno, lo primero, gracias por algo, seguro. Me voy a meter en un... Si no entendéis la pregunta, no pasa nada. Me la acabo de inventar ahora. O sea que... Rápido, no, todo, ¿eh? Vale, venga, rápido. Pregunta y respuesta. Esto podríamos llamarlo el barrio conectado, ¿no? Sabéis que ahora a todo se le pone lo de la coletilla del tech. Podría ser, yo propongo barrio tech, por ejemplo, una nueva tendencia, ¿no? Para entender esto. Pero sí que ya sabéis que todo lo que no se mide dicen que no se mejora y estas cosas. ¿Vosotros habéis definido algún tipo de indicadores para medir si vuestras iniciativas van bien, si no van bien? O sea, ¿tenéis algún tipo de indicador? Y luego otra pregunta que viene al hilo un poco del todo el mundo del Internet de las cosas, el mundo conectado, el barrio digitalizado. ¿Habéis pensado también el incorporar, no sé, en esa visión que tenéis de futuro, ¿no? ¿Algún elemento físico que conecte a las personas, físico, ¿eh? No hablo solo de las redes sociales, hablo de dispositivos inteligentes que igual no existen, pero en vuestra mente sí y pueden llegar a existir, no sé. Si la pregunta no la entendéis, respóndeme lo que queráis también, pero bueno, gracias. Bueno, no sé si medición,
Nosotros, no sé si habéis visto, entre las herramientas que hemos puesto al final, una de ellas es, precisamente hemos diseñado un modelo de evaluación de los procesos participativos. Nos parece fundamental. Creemos que genera una tensión muy constructiva el que luego los procesos se evalúen, no tanto para la obtención de indicadores numéricos, sino para la obtención de información que nos permita no volver a caer en los mismos errores y, sobre todo, no quemar el terreno que hemos abonado y que tanto cuesta abonar, ¿no? Yo siempre, cuando nosotros asesoramos un poco a los departamentos cuando quieren hacer algo participativo, ¿no? Y siempre les preguntamos lo mismo: ¿estáis plenamente convencidos? ¿Vais a poner recursos? ¿Vais a comprometeros con lo que salga? Y si las respuestas no son sí, no os metáis, ¿no? Porque es muy complejo luego el retomar aquello que has defraudado, ¿no? Entonces, medir, por supuesto, hay que medir. Última pregunta, Teresa. Bien, yo como ciudadana activa... Para el streaming, eso. Sí, bueno, quería hacer un pequeño planteamiento y una pregunta desde yo persona, que me creo una ciudadana un poco activa, ¿no? Y que veo como dos miradas ante la palabra participación ciudadana y escucha activa. Desde luego, la participación ciudadana es el proceso, la herramienta, la escucha activa, que se puede hacer por internet o, como muy bien ha dicho Amaya, y habéis, pues por foros, con debates, etcétera. Pero creo que se puede interpretar de dos formas, y entonces las dos, depende cómo se haga el cómo, puede ser peligrosa. Me explico. Una, que se quiera abrir mucho y entonces se desborde a la ciudadanía con información. La ciudadanía, ante tanta información, de chorreo de información que le llega, digo, ¡buah! No tengo tiempo, deja, yo paso de esto. Entonces se consigue justo el efecto contrario, porque se desanima, ¿no? Lanzando de metro mucha información. O la otra, captando, que muy bien lo has dicho Koldovique, hay que asumir un compromiso, pero el compromiso es diferente con el perfil de la ciudadanía a la que te diriges. Entonces, quiero decir que esas respuestas tienen que ser flexibles. Realmente estamos en un momento líquido, total, no sólido, porque hay que ir descubriendo cómo hacer esas respuestas de acuerdo a la ciudadanía a la que te diriges. Y desde luego, una de las claves, y ahora os pregunto, en las muestras representativas, en los procesos participativos, como hay una ley de protección de datos por detrás, que realmente coarta mucho llegar hasta el final, ¿cuál es vuestra estrategia para buscar esa muestra representativa que luego, cuando analizáis, decís, caramba, esto tiene un impacto, pero un impacto real, no un impacto de chiringuito, un impacto para quedar bien? Si habéis visto, una de las herramientas que he puesto al final era la guía de viaje de la participación. Queriendo utilizar un símil para qué es un proceso participativo, porque cuando hablamos de participación hablamos de procesos. Nosotros entendíamos que es como un viaje. Cuando uno tiene mucha ilusión de hacer un viaje, ¿qué haces? Pues te enteras de qué pasa en el lugar, de los habitantes del lugar, de las costumbres del lugar, ¿no? Y te empiezas a planificar, ¿no? Y a comprar, a ver, el billete más barato, el hotel más próximo a tus intereses, los lugares que quieres visitar, qué te quieres traer de esos sitios, empiezas a planificar, ¿no? Luego lo ejecutas, luego vuelves. Por supuesto, cuando vas también tienes tus precauciones, llevas tus medicamentos, tus vacunas. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Y cuando vuelves piensas a quién se lo vas a contar sin aburrirle, ¿no? Quiero decir con esto que cada proceso participativo es único y hay que identificar el qué, el para qué, qué quieres obtener y, por lo tanto, identificar a los grupos, ¿no?, de interés. Y en función de los grupos de interés, que no tienen por qué ser representativos, lo que tienes que tener es todas las miradas diversas que necesitas para tener todos los enfoques. Porque si realmente luego quieres tomar una decisión que quieres que sea representativa en función de los intereses, tendrás que utilizar herramientas que te den representatividad de verdad. Pues igual tienes que hacer unas encuestas representativas con su fiabilidad y con su validez muestral, etcétera.
El problema es mezclar las dos cosas. No hay necesidad de representatividad de numéricos, sino de representatividad de enfoques diversos, ¿no? A mí me parece fundamental y os animo a que ojeéis la guía, porque yo creo que da muchas pistas, ¿no?, de cómo se pueden hacer. Y luego lo mismo, o sea, no se pueden matar moscas a cañonazos, depende de la complejidad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la planificación de las DOT, las directrices de ordenación del territorio, que inciden absolutamente en todas las políticas, hasta en las sanitarias, las educativas. Es una cosa muy compleja, lo vamos a hacer en años, no lo vamos a hacer en un proceso que les llamamos a 10 y a ver qué opinan. Pero luego hay cosas que pueden ser mucho más pequeñas y que te sirven procesos mucho más sencillos, y a lo mejor te puedes apostar por menos eventos y mucho más masivos, siempre que adecues pues los materiales con lectura fácil para que se entiendan. Tampoco puedes pretender que las personas se empollen cosas que nos cuesta empollar hasta los que nos pagan por ello, ¿no? Entonces, es decir, hay que tener una perspectiva muy de escucha activa y de posicionamiento en el lugar del otro, de los otros o de las otras, ¿no? Y ver si van a tener dificultades o no para comprender los textos que les van a permitir luego emitir opiniones, para que las opiniones también sean valiosas, sean reflexionadas, sean realmente auténticas y no mediatizadas por el propio proceso, ¿no? Por eso os decía al principio que la participación política genuina es muy compleja, no se puede banalizar ni simplificar, y si lo hacemos estamos haciendo un flaco favor, estamos creando, es como con la transparencia, ¿no?, que resulta que después de que llevamos 10 años luchando porque lo que pasa dentro se ve afuera, ahora dicen que los portales de transparencia son solo marketing, que no evitan la corrupción. Nos hemos cargado la gran oportunidad de la transparencia, porque la hemos banalizado y la hemos mercantilizado en base a contratar un portal a alguien que te hace pasar un ranking. Entonces, creo que hay que ser muy serios con estas cosas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, depende de, luego también existen la investigación cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Y la dificultad está en cómo se evalúa la cuantitativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que son complementarias. O sea, podemos hacer una verificación cualitativa, pero la cuantitativa tiene otra complejidad. Y depende del tipo de proceso participativo, o sea, depende de qué es lo que se quiera hacer, lo primero, o sea, qué objetivo se tenga y qué es lo que se quiera, entre comillas, consultar, pues se hace un proceso participativo u otro. Pero bueno, no tenemos que olvidar que estamos en una democracia participativa. Y en ese sentido, están las elecciones cada 4 años. Entonces, ahí está, ya sé que no está de moda, y como tú bien has empezado diciendo al principio, es cenizo y demás, pero en definitiva hay unos programas electorales y es cuando la gente vota. Bueno, ahí tienes un apoyo, ¿no? A partir de ahí se puede ir trabajando la participación, dependiendo siempre dentro de esos programas electorales y de los pactos a los que se llega, pues qué cosas se quieren sacar adelante y cómo se quieren sacar adelante. Pues yo creo que la mayor dificultad de evaluación en este sentido es la evaluación cualitativa, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso, un pequeño apunte. Y para contestarle a... No sé cómo te llamas, pero... Óscar, perdona. No sé si se van a poner, no es mi área... Pero bueno, yo creo que sí se está atendiendo, ¿no? Un poco al... No sé si está bien utilizada la palabra. Vosotros sois mucho más expertos que yo en estas nuevas tecnologías. Antes habéis hablado de un montón de MOOC, SOC, no sé qué. Yo decía, wow, tengo que apuntar todo esto rápidamente. Pero no sé si se está atendiendo, ¿no? Ir hacia los smart cities cada vez más conectadas y las conversaciones, la comunicación está cambiando a marchas vertiginosas, ¿no? Pero yo siempre, a mí siempre me gusta dejar mi granito de arena. No tenemos que perder la perspectiva de que solamente una parte del mundo, es el mundo comunicado en ese sentido, ¿no? Que hay otra parte tampoco que no está tan comunicado. Entonces, a veces es interesante también mirar hacia el otro lado, ¿no? Y ver cómo se puede compaginar todo esto. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Asier, a Maya, Koldovike, Teresa, Sonia. Gracias por haber participado en Getxo Blog y por esta mesa. Vamos a ir ya con la última de las mesas. Esta tercera está dedicada a los medios de comunicación en la era digital.
se va a hablar de la influencia de los más y de los social media en nuestra sociedad, los problemas y las oportunidades que nos ofrecen. Los y las ponentes son Dani Álvarez, del grupo de ITV, Luis Cho Fernández, de Sustato, y Bea Santo Tomás, del Diario Vasco. La moderadora de esta mesa va a ser Eva Guerra, que es vocal de Internet Euskadi. Bienvenidos y bienvenidas. Lleva la maldad aquí inscrita, el troll. Se está metiendo con nosotros, pero no importa. El cubano. Ese. Bueno, vamos a empezar con la mesa. Hemos dicho que la moderadora es Eva Guerra. Eva, adelante. Vale, imagino que aquí es para hablar, ¿no? Vale, comprobado. Vale. Bueno, aquí estamos con Dani, con Luicho y con Bea. A algunos les conozco, a algunos no. Y bueno, todos más o menos estamos en los medios de comunicación o hemos estado en algún momento. Y bueno, yo creo que es un buen plantel para comentar qué puede venir en el futuro, qué viene, cómo nos están afectando los más media, los medios de comunicación. Y bueno, yo por mi parte añadir, por ejemplo, que estudié aquí en Leioa, me licencié en periodismo en el 2003, y bueno, yo recuerdo cuando daba los más media en la universidad, bueno, se hablaba de internet, de esto, lo otro, se hablaba de el libro de Gran Hermano, de Orwell, y cómo nos iban a controlar los medios, y bueno, a mí me gustaría ahora mismo ir a una clase de publicidad o de periodismo y ver cómo se da y cómo se da esta materia ahora mismo en la universidad. Bueno, os doy la palabra, si alguien quiere comenzar. Bueno, egunon, eskerrik asko, gonbidapena gaitzik. Creo que el de hoy es un día muy oportuno para que hablemos de esto, porque hoy se ha muerto de verdad Fidel Castro. En las redes sociales se le había matado 5 o 6 veces. Miquel, ya lo siento, Miquel. Algunas de las veces en las que se difunden informaciones dudosas o informaciones falsas, los medios de comunicación caemos y patinamos. Y esto es fruto de la velocidad con la que últimamente hacemos las cosas. La relación entre los medios de comunicación y las redes sociales ahora mismo ya es innegable. A mí se me ocurren algunas ventajas y algunas desventajas, pero bueno, para quien no me conozca, contaré algunas cosas que hago en las redes. A mí me ayudan bastante en el programa que hago todas las mañanas en Radio Euskadi, en Boulevard, a encontrar diferentes enfoques, porque sí es cierto que en las redes sociales hay bastante ingenio y bastante, en fin, brillantez de pensamiento. Y antes de que eclosionaran con tanta potencia como tienen hoy en día, tú te tenías que situar en el mercado de los medios, en el mercado de la información, diferenciándote de los demás. Y ahora, para cuando quieres tener una idea o presentar una idea ante tu audiencia, generalmente otro ha llegado a Twitter o a Facebook antes que tú con esa misma ocurrencia. Con lo cual, bueno, te ayudan, pero al mismo tiempo se han convertido un poco en competición. A mí me ayudan también a encontrar cosas que se escriben que a lo mejor tienen menos difusión que los artículos que se escriben en los periódicos, digamos, clásicos o de gran difusión. Yo cada vez leo más a gente que escribe en internet y menos a gente que escribe en papel, eso es cierto. Y me ayudan también a contrastar información. Gracias a las redes sociales, pues hemos tenido en muchas ocasiones acceso a fuentes directas o a testigos con los que no podríamos haber contactado de otra manera. De forma que, bueno, le veo aspectos positivos y no puedo ocultar que yo estoy, si no estoy enganchado, estoy muy cerca de caer en el enganche porque las consulto de una manera constante
por la mañana, por la tarde y por la noche. Desventajas. Yo creo que las redes sociales nos están empujando a hacer, a intentar vender cosas que no tienen venta, por nuestra parte, productos nuestros que creemos que pueden tener un cierto recorrido que alguien nos puede comprar, difundiéndolos para que vayan más allá de lo que es nuestra audiencia real y directa. Nos empiezan a... Esto que no se lo tome nadie a mal, pero yo creo que tiene que haber diferencias, ¿no? Yo soy de los que piensa que todas las opiniones no valen lo mismo. Y hay una cierta horizontalidad últimamente en la que da la impresión de que lo que se dice en las redes sociales es más importante que lo que se dice en la calle, ¿no? Y entonces se forman burbujas de opinión que no se corresponden luego con lo que la gente vota, con lo que la gente piensa, con cuánta gente se manifiesta en favor o en contra de determinadas causas. Y yo caigo y he caído varias veces en ese error, en creer que algo que ha sido trending topic tiene más trascendencia que cualquier otra cosa, que a lo mejor no tiene una cierta visibilidad, ¿no? También encuentro desventajas a la hora de relacionarme con instituciones y con partidos políticos, aunque vaya a llevar la contraria a alguna de las cosas que se ha dicho aquí. Las redes sociales, quizás yo lo hago también, pero las redes sociales tienen un punto de propagandismo en la política, que es lo que yo más domino, que hace que nos vendan el mensaje pero no contesten. Yo conozco a muy pocos políticos que contesten a las apelaciones que les hace la gente en las redes sociales, que a veces son muy oportunas, por cierto. Y otra desventaja que veo, y que además creo que es creciente, es que están fomentando el sectarismo. Creo que las redes sociales son cada vez más foco de extremos, en el que los grises no caben, no caben los matices. Lo he visto esta semana otra vez con Barberá, lo estoy viendo esta mañana con Fidel Castro y así sucesivamente. O sea, no tengo la impresión de que estén evolucionando hacia un punto en el que sirvan para unir a la gente. Todo lo contrario, creo que todo lo contrario. Y bueno, luego, como tengo también la vertiente de la tele, esta temporada con el programa El Lector de Huesos en Euskal Televista, he intentado jugar al experimento de tuitear el programa los domingos por la noche en directo. Y no sé si resulto pesado o no resulto pesado, pero sí tengo la impresión de que para ese tipo de cosas funciona, porque sí me sirve para tener en tiempo real la opinión de gente que está viendo el programa, que puede hacer críticas o que lo puede alabar. La mayoría de los mensajes que me llegan son positivos, dicho sea de paso. Pero sí que introducen una cierta tensión que además creo que es contagiosa, porque si estáis aquí os pasará casi seguro lo mismo que a mí, que ya no podéis ver algo en televisión tranquilamente sin estar mirando al mismo tiempo qué es lo que decimos en las redes sociales. Con lo cual a veces a mí hasta la atención se me dispersa. Entonces yo le veo aspectos positivos y le veo aspectos negativos, pero en este tipo de encuentros siempre es más útil lo que aportáis vosotros desde ahí o lo que puedan decir otros. Bueno, yo al hilo de lo que comentabas de Fidel Castro, yo me he levantado esta mañana, lo he visto y he dicho, ¡ay madre! O sea, es lo primero que he pensado, porque claro, al final dices, me sumo a una ola y luego resulta que el hombre está vivo, como nos ha pasado otras veces, o resulta que esta vez se ha muerto de verdad. Y la verdad es que es un poco de, si no lo haces, eres un medio de comunicación, es que no puedes dejar de dar una noticia así. Y si lo haces y te equivocas, pues también mal, porque tienes que contrastar la información y vamos a una velocidad que es brutal. Lo bueno que creo que tenemos con las redes sociales es que, sobre todo en los medios de comunicación, antes la comunicación era unidireccional, es decir, nosotros lanzábamos noticias a través de nuevos soportes, pero realmente no tenías un feedback verdadero del lector o del usuario. Ahora lo tenemos y además es muy rápido, es decir, tú pones una noticia en Twitter o pones una noticia en Facebook y en cuestión de segundos tienes una réplica, ya sea para bien, para mal o neutral. Estoy también con Dani en que se están como polarizando las posiciones y no hay grises. Y además hay un ambiente bastante hostil en general. Es decir, se mueven
unos flujos que es o conmigo o contra mí. Y al final estamos llegando a unos límites que yo creo que la gente, a pesar de que se utilicen las redes sociales de una forma muy extensa, la gente no es consciente ni de lo que pone ni de lo que puede llegar a suponer un comentario que puedes hacer en una red social. Creo que nos falta educación para manejar redes sociales. Todos hemos cogido rápidamente un smartphone, nos hemos dado de alta en una cuenta y hemos soltado pensando que estábamos en nuestra casa con nuestro ordenador y que nadie nos ve y es un comentario que podemos hacer entre nosotros, cuando no es así. Y luego vienen pues probablemente los disgustos. De bueno también creo que tiene el hecho de que ese feedback te enriquece a la hora de hacer tu trabajo en el día a día. Y sobre todo estar más cerca de lo que interesa a la gente. Aunque también es cierto, sobre todo, y en esto sí que pongo bastante hincapié en Twitter, creo que es una red social donde se habla mucho y se lee muy poco. O sea, la gente opina sin haber leído el artículo, sin saber de lo que está hablando, pero es como que tenemos una incontinencia de tener que decir algo al respecto, de posicionarnos, y además de una forma muy vehemente. Y creo que ahí sí que nos queda mucho por recorrer en cuanto, pero a todos, o sea, tanto a los medios por aprender, ¿vale? A gestionar nuevas situaciones que hasta el momento no nos habíamos encontrado por el hecho de que íbamos desde el medio hacia el lector y ahora nos encontramos que eso vuelve, como a los propios lectores o usuarios a la hora de gestionar lo que ponen y las consecuencias que de ello se derivan. Y es un poco más o menos lo que yo veo en el día a día. Mis compañeros, soy Lucho Fernández de Sustatu, que es una especie de medio, que ha cumplido 15 años la semana pasada, en euskera, y todavía vive, a duras penas, pero en gran medida porque está automatizado, y entonces hay un robot que escribe las noticias en vez de las personas. Porque yo fui periodista, pero fui periodista en otra época, en otro siglo, concretamente, el siglo XX, pero quemamos algunas naves entre unos amigos en el cambio de milenio y ahora lo que me dedico es a software para Internet. Y desde esa posición hago Sustatu, no desde la posición de un periodista hoy en día. Me ha parecido que la mesa en la que nos han puesto el título era medios de comunicación en la era digital, no tanto medios sociales o redes sociales. Además, si decimos redes sociales, me da la impresión de que estamos hablando de Twitter y punto, o como mucho Twitter y Facebook. Y bueno, entonces sobre medios de comunicación en la red, en la era digital creo que se puede hablar bastante más que de Twitter y de Facebook, ¿no? Me parece que, ciñéndome a mi experiencia, ¿no?, a lo que ha supuesto 15 años de un sitio que informa, sobre todo de tecnología en euskera, que es lo que es el leitmotiv de Sustatu, aunque sale Cidelo y también, obviamente, y salen tantas otras cosas, que no ha cristalizado en Euskadi ningún medio de comunicación digital, creo. Salvo, quizás, la excepción del diario Norte, cuyo fundador, por cierto, Pello Gómez de Morenea, murió hace 2 semanas. Y el diario Norte, no estoy muy seguro de que sea un medio de digital vasco. Tiene una relación propia y una estructura empresarial también diferente, ¿no? De modo que si se queman ellos y se salva Ignacio Escolar, ¿no? También esto es así, pero aparte del dominio eldiarionorte.es, todas las URLs son eldiario.es, solo tiene una redirección. Así todo, creo que están manteniendo una mini redacción y un contenido, digamos, creo que interesante. Hubo un intento anterior, me parece, en relación a uno de los primeros digitales españoles, que se llamaba Estrella Digital, que creo que intentó crear una especie de Estrella Digital vasca, no sé si había un nombre Euskadi Digital o Estrella Euskadi o algo así, no sé si a alguien le suena, pero igual hace 10 meses que fracasó aquello.
Pero hoy en día pues hay algunos digitales españoles que funcionan, más o menos. El diario es el segundo, dicen, de estar después del Confidencial y después pues no sé quiénes andarán. Por el lado de la derecha, Eduardo Inda le ha comido la tostada a Pedro J. Ramírez, de lo que incluso me alegro, porque soy malo y vengativo. Pero en el País Vasco no ha surgido nada de eso. En el País Vasco las plataformas digitales, digamos, pues son las de los medios, por así decirlo, tradicionales. Pues EITB pues tiene EITBnet, con unos números de miedo, que no sé si visteis un artículo que publicó Ganancia este lunes pasado. Sí, pero merece la pena. No tiene una redacción, pero existen como el mismo Sustatu, existen medios, digamos, unipersonales o apersonales que informan, y Ganancia es uno de los más interesantes, aparte del aprecio que le tengo yo a su creador, José Antonio del Moral, que es incluso peor que yo, como bicho y persona. O humano, o sea... Sí, claro que sí, le estoy haciendo propaganda. Yo estoy suscrito, merece la pena, pero es algo que merece la pena pagar. Yo no creo que merezca la pena pagar por ver la liga de fútbol, pero por eso sí. Sí, yo estoy suscrito también. Mira, pero si nos suscribiéramos unos cuantos, ¿cuántos pueden vivir de eso? No creo que José Antonio tampoco viva de ello, sino que vive de que tiene una empresa de servicios de internet y desarrollo y consultoría, pues como la nuestra, que se llama Codesyntax, y tiene un producto, Sustatu, más o menos como tiene aquel. Entonces, en el País Vasco, pues no ha surgido esto. ¿Y por qué? Pues no lo sé, yo creo que por la masa de población, quizás al mundo del euskera propiamente, pues igual no le tocaba, pero al resto debería haber. ¿A qué se debe? No sé, yo creo que es pues porque los medios generalistas son muy potentes, creo, están muy relacionados con la política. Aquí hay ruedas, puertas giratorias evidentes, política, gobierno vasco, medios. Por ejemplo, Pello Gómez de Damborenea pues, fue viceconsejero en la Consejería de Industria en la anterior legislatura, y luego está en el Diario Norte y publican reportajes de industria, cosa que nunca han publicado nadie de industria en su Sustatu, por ejemplo, donde no se ha gastado el gobierno vasco un céntimo de publicidad desde el año 2013. Y el consejero de Cultura recién nombrado, aunque bueno, se ha adelantado, todavía no se ha hecho el nombramiento, pero bueno, pues Bingen Supiria estuvo en ETV, fue a gobierno, volvió a Deia y de vuelta al gobierno. O sea, el panorama es el que es. Y de ello, pues, el reflejo también es el volumen de publicidad institucional que se recibe en las instituciones en los medios, ¿no? Y que son los números como son. Y bueno, pues entonces yo creo que la relación dinero-poder-medios pues ha permitido que, en cierta manera, sin restar méritos a las actividades digitales de los medios tradicionales, pues en gran medida creo que eso ha permitido que la supremacía digital en Euskadi, en la comunicación, sea de estos medios tradicionales, que apenas haya más, y creo que ello contrasta un poco pues, con el panorama, por ejemplo, catalán, que bueno, es un país sociolingüísticamente distinto y demográficamente también bastante más grande, como tres o cuatro veces lo que es el País Vasco. Pero allí sí hay digitales que funcionan, en el sentido de que pequeñas redacciones, por lo menos, creo, igual alguna más grande que otra. Y supongo que es porque el panorama, allí también hay, obviamente hay apoyo político
y con chavismo, obviamente, medios, línea de gobierno, pero en otro sentido, quizás, con otras perspectivas políticas o económicas. Y bueno, pues ya corto, ya que he hecho ya bastantes burradas político-comunicativas de momento. A ver luego de qué hablamos. Bueno, yo sí que entiendo que si la mesa sí que va de más media y de social media, eso decía el título, tengo por aquí. Y bueno, yo se me ha adelantado. Sí que les iba a preguntar un poco cómo se habían adaptado los medios tradicionales un poco a Internet y a las redes sociales. Ya han contestado un poquito. No sé si su estatus tiene redes sociales, publica sus noticias, es online. Es un medio social, no tiene, eso es. Desde el primer día. Cualquiera puede loguearse y postear. Y postear. Uh-huh. Me refiero a si tenía sus propias cuentas en Twitter, Facebook, para luego... Lo que tiene es un sistema de escucha de, uh-huh. de lo que se tuitea en euskera, una tecnología bastante interesante, que hace un noticiero automático de lo que más se tuitea en euskera, y por eso tenemos ahora la parte de una sección Saretic, que se llama dentro de su estatus, que es lo que viene de la red, uh-huh. y está el comandante de arriba hasta abajo. Porque, uh-huh. y lo hay. Maketxo blog zera. Bueno, hori beste kontu bada. Zaren nintzen sustaturen edukiari buruz. Y bueno, eso tiene que ver con Twitter, con cómo está organizado. En fin, con Facebook no se puede hacer eso, a pesar de que Facebook tiene más usuarios entre la vasca, ¿no? En general, ¿no? Aunque las experiencias de Facebook tampoco son... Twitter es más o menos parecido para la mayoría. ¿No? Pues nos enteramos de, aunque bueno, uno puede estar en un nicho muy concreto, y el mundo de Twitter en euskera está muy alrededor de la izquierda de Chale, claramente, donde son, bueno, no sé si son porque son más, o dan más voces, que puede ser, o son más voceros, o se retuitean más, pero así toda la experiencia Twitter es así, como más democrática y más abierta, porque todo... a pesar de las cuentas cerradas, pues es más o menos abierto. Facebook ya es más extraño. No sé muy bien, o tengo la sensación de que mi Facebook es muy distinto al que podáis tener cualquiera de vosotros, ¿no? Entonces, pues eso es otro mundo, ¿no? Y luego hay otros mundos todavía más extraños, pero que ya están atrayendo ojos, como Snapchat. Que a pesar de que he pedido a mis hijos que me lo expliquen, pues no me lo explican y no me dejan espiarlo tampoco. Pero atraen ojos, y atraen ojos en la misma... y eso es, al fin y al cabo, va a ser aquí también, supondrá detrimento publicitario a los ojos que no van a otras cosas, ¿no? Entonces, el declive publicitario que en la era web planteó Google con sus sistemas, que en la era Facebook, en la era móvil, está comiéndose Facebook la tostada publicitaria, pues en esta nueva era video móvil, que puede ser uno de sus precursores, puede ser Snapchat, pues si no es Snapchat, otro invento se acabará comiendo también la mayor parte del pastel publicitario que se han comido a los ojos que se iban a los medios tradicionales, ¿no? A los de papel primero y a la televisión hoy en día, ¿no? Entonces, los pasteles publicitarios naturales, que son los que tiene la gente, lo que está viendo y lo que consume, la publicidad que se le da en ese momento, pues bajan. Y con eso también, claro, la contrapartida es que los pasteles publicitarios institucionales son más importantes, porque es una especie de subvención encubierta, cada vez más claro, cada vez más un pago por servicios de relaciones públicas. Tampoco es propaganda política, ¿no? Directamente, aunque hay casos, claro, pero bueno, es un poco el panorama. Oye, perdón, estoy mira, yo siento mucho intervenir, sé que la que está un poco coordinando y controlando los tiempos igual no debería de intervenir en este sentido, pero es que estamos en una mesa que me atañe directamente, ¿no? Y estoy oyendo muchas cosas y me aprovecho un poco de mi situación para dar mi opinión. Le estaba escuchando a Luis Cho
hay muchas cosas en las que estoy profundamente en desacuerdo con él. Creo que en Euskadi efectivamente sí que hay medios digitales que han calado, tenemos una lista bastante importante de medios que han calado, y luego quería saber dónde está una redacción. Que exista una redacción. Y los medios tradicionales, ¿por qué no son medios digitales? ¿Por qué, por ejemplo, el Grupo Noticias no tiene medio digital, bajo tu punto de vista? Si tiene redacciones diferenciadas. O El Correo, por ejemplo, que tiene su redacción diferenciada para... son medios digitales. ¿Dónde establecemos la diferencia? Medios digitales puros. Exacto. Yo solo veo al Diario Norte. Orain.org es un medio digital o no es un medio digital. ¿Cuál? Y es Orain.org, por ejemplo, es un medio digital. Funciona única y exclusivamente en la red. ¿Tiene una redacción? Tiene una redacción. No lo conozco. Es que yo creo que estamos un poco confundiendo las cosas, ¿no? Que esos sí son medios digitales y que los medios digitales tienen un peso importantísimo en Euskadi que se lo están restando a los medios tradicionales. Igual no los estamos concibiendo como lo que son, pero aunque vengan de un medio tradicional, son un medio digital. Y respecto a lo que... y me callo ya, que sois vosotros los protagonistas. Respecto a lo que decía Bea, de que esta mañana te has levantado y no sabías un poco si seguir la ola de están diciendo en Twitter que se ha muerto Fidel Castro, me lo creo o no, yo creo que los y las periodistas tenemos una herramienta clarísima para saber si nos sumamos a una ola o no, y es nuestra profesionalidad, es saber quién está diciendo eso, si lo está diciendo alguien que tú no reconoces como periodista, que tú no reconoces que tenga una trayectoria informativa, no te fíes. En cuanto a los medios tradicionales o los medios consolidados empiezan a dar esa información, es cuando entonces nosotros sabemos que efectivamente eso es verdad o no es verdad. Aquí entraríamos en el debate del periodismo ciudadano famoso, que en mi opinión tanto daño eso hace no existe. Al otro. Eso no existe. No existe, pero es no, lo que se ha dado en llamar no periodismo, periodismo ciudadano, que no es periodismo, no. Efectivamente. Bueno, y ahora ya os dejo a vosotros, solo que es que me picaba las ganas de intervenir. Solamente me refería al hecho de que tienes razón, o sea, eso debe ser así, pero es que muy pocos medios se han salvado. Es decir, yo me he encontrado en situaciones, y no solamente en el medio en el que trabajo, de hacer referencia a otros medios, de decir, jo, pues no estoy seguro, la fuente... Porque muchas veces empieza saltando, que puede ser un medio... de otro país, un medio alemán, pues cuando han pasado atentados y demás, que dices, jolín, que es el principal medio alemán, pero es que al primer medio alemán igual se lo han colado, ¿eh? Y al final empezamos a soltar uno, el otro, y confías, y luego no es así. Es un bulo, y nos ha pasado un montón de veces. Entonces, que hay que contrastar, es que, o sea, el oficio de periodista, o sea, es que hay un oficio de periodista. Yo también por eso no creo en lo del tema del periodismo ciudadano. Creo que un ciudadano puede ser testigo de algo que está sucediendo, pero no tiene nada que ver con contarlo, cómo contarlo. O sea, son dos cosas diferentes. Y a nosotros, por ejemplo, es verdad que redes sociales nos ha facilitado en que nos lleguen muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, cuando hay un accidente o tal, de gente que estaba allí y que te envía, te avisa y te dice, ha pasado esto, te envió una foto, etcétera, etcétera, y que por eso al final acabas desarrollando una pieza. Pero sí que es cierto que muchas veces por la inmediatez, ¿vale? Porque luego también pagas el otro peaje. Si vas tarde, luego es de menudo medio de comunicación, que sabes, si es que ves tarde. Pues es que igual lo que hemos estado haciendo es nuestro trabajo, pero la gente no lo entiende. Por no limitarme a las redes sociales y coger un poco el banderín que lanzaba Luischo, yo creo que influyen varias cosas para que aquí no haya demasiados medios de comunicación puramente digitales. Una cosa es el carácter conservador de la sociedad vasca en general, muy apegada a sus tradiciones, a sus instituciones... y también a sus medios tradicionales. Sus medios tradicionales emplean sus portales de Internet como complementos. No son... ¿cómo decirlo? Yo lo sé por EITB.eu, es que si está Loncho aquí igual me cierra un tobillo, pero yo no tengo una página web de Radio Euskadi puramente, de Radio Euskadi en la que Radio Euskadi vuelca sus contenidos. Es un apartado más de... EITB.eu, en el que tú entras y si quieres encontrar las noticias del país...
pues igual te comes primero 3 vídeos del Conquist, 2 del lector de huesos, 4 de vídeos de YouTube que ha enviado no sé quién, y luego ya llegas a la que puede ser la noticia del día, que a lo mejor tampoco es la noticia principal que ha difundido el Teleberri o Euskadi Irratia o quien sea. Y eso a otra escala, pero de una manera muy similar, pasa con el diario, pasa con el correo, pasa con Deia, que tú entras en a ver qué ha pasado en el mundo, entras en la web y luego en el bar te encuentras con el periódico y dices, concho, si no son las mismas noticias, ¿no? Aquí pasa algo. Entonces, se complementan, pero no son lo mismo. ¿Que en Cataluña hay un ámbito comunicativo digital? Bueno, deja que exprese mis dudas. En Cataluña, no voy a citar ninguno, pero viven, y creo que tú sabes algo de esto, porque tienen un chute de la Generalitat, tela. Claro, obviamente. Es lo y que porque respaldan unas tesis que ahora están burbujeantes y que, en fin, permiten que haya gente que haga esa apuesta ahí y se les dé la oportunidad. Ahora, sostenibilidad a 10, 15, 20 años vista, yo la veo, joder, es que los medios de comunicación tradicionales les estamos pasando canutas para cuanto más un medio digital, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, todos nos gustaría, porque tenemos la sensación de que los medios digitales son un poco más gamberros, ¿no? O un poco más insolentes. Y, bueno, pues en algunos casos lo son, pero siguen recibiendo, siguen estando igual de interconectados con todo, con las empresas, con las instituciones. Yo no creo que haya grandes diferencias, yo creo. ¿Entendido? Ah, perdón, marca tú. No, Julio, has cometido error en el micrófono, te arrepentirás. No, pero, a ver, yo en el tema sí veo que hay algo, yo creo que es en la discusión fundamental, que es muy difícil entrar por parte del sector y que al final abarca todo esto que estamos comentando, y es el modelo de negocio del medio de comunicación. Yo creo que es básicamente es el problema. Es decir, había un modelo de negocio que se sostenía por la publicidad, básicamente, y eso se rotó. Y el entorno digital ha roto todo eso, se ha desmoronado y evidentemente están todos los grandes grupos intentando buscar salidas desde su potencia y los pequeños grupos pues no tienen salidas como y salidas como sustratos, es decir, pues automatizo, bajo costes y trato de que esto no me cueste casi nada y con la poca publicidad que consigo, pues a ver, como has dicho, malviviendo, ¿no? Pues a ver si tiramos. Yo creo que fundamentalmente es ese, es decir, si este sector el sector al final va a encontrar un modelo de negocio sostenible, porque si no, o viene la parte política o viene la parte administrativa para sostener esto, porque si no es difícil de mantenerlo. Pero yo creo que ahí es donde faltan ideas para saber desarrollar modelos de negocios que puedan dar sentido a la empresa periodística, que al final es la que tiene a los periodistas, ¿no? Pero si hay otro tema, independiente de esto, si tenéis algo que comentar, pues os lo agradecería. Sobre qué modelo de negocio atisbáis para que lo veo que es difícil, ¿eh? Y luego hay otro tema que también me interesa, que tiene que ver con lo del periodismo ciudadano, con la participación, porque cuando estamos en este entorno, ya hemos tenido 2 mesas consecutivas, enseguida salen voces de si la gente, la participación está bien, y si eso es periodismo ciudadano, y si aporta o no aporta, y evidentemente los profesionales de todo enseguida sabéis, no, perdona, aquí hay profesionales, hay un oficio, y aquí se necesita gente que tal, vale, pues si esta misma discusión nos metemos a la charla anterior, empezamos a decir, no, perdona, pero hay profesionales que saben para qué sirven los servicios sociales, y saben planificar, y saben investigar, y saben decidir una cosa para qué tiene que ser u otra, ¿no? Porque creo que si los que recordáis el tema de Guggenheim, si hubiésemos sometido a votación a Guggenheim, probablemente no estaría. Por yo recuerdo de aquellos tiempos, la discusión que se suscitó, probablemente no estaría. Bueno, seguro, bueno, los que conocemos el tema sabemos que no estaría, pero quiero decir. Ah, vale. Bueno, yo sé que está muy interesante esto, lo vamos a tener que seguir haciendo dentro de un ratito ahí. Sí, porque me dicen que nos quedan 3 minutos, vale. Solamente lo que quería preguntarles es, ¿de verdad consideráis como profesionales que la participación está aportando grandes cosas, grandes contenidos, o está aportando mucha basura, o es vuestro trabajo también no solamente fuentes oficiales, sino lo que la ciudadanía hizo, filtrar y tamizar y presentar? Se dice otra de las labores del periodista, la ciudadanía como fuente y el profesional intentando tamizar eso para luego ofrecérselo mejor mascado, mejor elaborado a la gente. Yo creo que las aportaciones de la gente, hay una distinción clave en Internet,
y es el comentario anónimo, que es el 90% del ruido que hay en los comentarios de los periódicos o en Twitter en general, y el comentario de la gente que da la cara y tiene nombre y apellido. Y creo que los comentaristas que pueden comentar en lo mismo en un blog, que yo creo que los periódicos no dan nadie la cara en un medio como el Diario Vasco. No sé si hay comentarios de verdad que valgan la pena, vamos, con perdón, pero lo veo así. En su estatus pusimos un sistema de control de comentarios muy rígido y bajó de 100 a un 0,5%, digamos, ¿no? Pero lo que queda es bueno. Yo lo prefiero. Yo prefiero gente que dé la cara. Se pueden decir burradas, pero bueno, pues las burradas firmadas por José Antonio del Moral o Luis Cho Fernández, pues tienen su valor, ¿no? Y se me puede rebatir, y quitarme la razón también, por supuesto, ¿no? Pero creo que valen más que los comentarios anónimos. Sí, una preguntita. Ante las gambadas o eso que han cometido muchas veces los periódicos, que dicen que han metido noticias sin contrastar muchas veces, yo sí me gustaría saber cómo es posible que casi todos los medios de comunicación se hagan eco de los famosos informes fantasma cuando nadie los acredita y nadie los firma. Le dejo, lo comento, a ver, yo trabajo en marketing, ¿vale?, dentro del Diario Vasco, entonces le voy a pasar la pelota a Dani, que le veo más perfil periodista. A ver, es que duele muchísimo reconocer que alguna vez te han metido un passing shot, ¿no sabes? Pero vamos a ver, si somos un poco honestos, tenemos que reconocer que te pueden colar una de esas, un informe fantasma, pero a mí me pasa en las entrevistas que a veces en una respuesta me cuelan un dato que yo en ese momento soy incapaz de contrastar. Y a lo mejor después nosotros lo elevamos a titular, sin haberlo contrastado. Entonces, no quiero condenar aquí a lo que hace la gente y publica la gente en Internet de una manera sistemática y generalizada. ¿Por qué no? Porque gracias a la gente nos hemos enterado de cosas, Concho. Pero eso nos pasa en otros muchos ámbitos. Y bueno, yo lo que no quiero es llamarle periodismo ciudadano. Yo creo que el periodismo es otra cosa. Pero sí, yo tengo la impresión de que por las condiciones en las que estamos, la rapidez con la que nos vemos obligados a hacer las cosas, etcétera, etcétera, nos cuelan goles. Y nos cuelan goles con demasiada frecuencia, ¿no? Y yo creo que parte del descrédito que tenemos, que además está bien ganado, obedece a eso. Pues sí, pues los informes fantasmas, pero los informes fantasmas, pero viene Ortúzar Pastor o no sé quién a una entrevista, te cuela que ellos han presentado no sé cuántas iniciativas o aprobaron cuando estaban en el gobierno una partida de no sé cuántos millones de euros y te la puedes comer tranquilamente, porque no vas a tener tiempo ni recursos seguramente para pararte a interpretarlo. Yo creo que ahí tenemos una, se dice autocrítica ahora, que hacer. Bueno, tenemos la última pregunta. ¡Ay, qué responsabilidad! Bueno, primero, pues entonces tendremos alguna rondita un poco más larga. Hago breve, hago breve. Muchas preguntas aquí. Yo creo que lo que aquí se demuestra es que la conexión lo que facilita es la inteligencia colectiva, que los que están a un lado piensan, comparten, otra gente reflexiona desde donde tiene. Igual, lo peor de todo es creer que eso, que por el río revuelto hay ganancias o de económicas de los medios de comunicación o de alguna persona que intenta erigirse en no sé cómo, por el minuto de gloria, ¿no? Que en Twitter has dicho una burrada. Entonces, no, la pregunta sería, ¿cómo conseguimos ganar entre todos para que sea inteligencia y no basura, y esa colectiva sirva también para que sigamos en una comunidad de personas que, además de conectarse, aportan lo mejor de sí mismo para enriquecer también un poco el conocimiento e incluso la economía de los demás, ¿no?
¿Hay alguna manera en que, pudiendo ser unos líderes de opinión, como quieren ser casi todos los medios, ¿no? Pero a la vez también hacer en favor de la ciudadanía para que se empodere y en vez de decir cualquier burrada por estar en el trending topic, pues aporte un poquito de materia gris inteligente? No sé dónde está el equilibrio, pero igual me dais alguna pista. Yo puedo contar en 10 segundos lo que he decidido hacer, por ejemplo, en la radio. Y en la radio yo apenas cito en antena los canales de Facebook y de Twitter, porque sé que esos no me van a dar nada positivo. Un poco en la línea que decía antes Luischo. Me he decidido limitarme al WhatsApp, que permite, por un lado, un cierto anonimato. Si no quieres, no dices tu nombre. Y yo, si me parece inapropiado, no lo leo. Pero si tienes algo importante que aportar, yo te llamo y tengo la oportunidad de contrastar contigo. O sea, creo que WhatsApp, que lo usamos prácticamente todos ya hoy en día, sí da, tiene al menos la puerta abierta a la credibilidad. Hola. ¿Eh? A ver, que está esperando una pregunta ahí. Contesta vale. Dani, pero luego la pregunta de Fabián. Yo no creo mucho en la vaina del periodismo ciudadano tampoco, pero sí creo que es un medio bidireccional Internet desde el primer momento, y que tenemos una capacidad de decir cosas y también de buscarlas, ¿no? Entonces, si te educas un poco en la búsqueda de la información, también puedes llegar a con cierto trabajo, a encontrar, si te interesa algún tema, pues un buen foco de información. Por ejemplo, a mí me interesa la guerra de Siria y me ha costado, pero he encontrado un sitio donde me puedo informar bastante bien de la guerra de Siria, donde no tiene nada que ver con todas las mentiras que nos cuenta ningún medio de aquí, ni público ni de otro tipo, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero bueno, lo he encontrado. He encontrado en Reddit y ahí está. En inglés me arreglo. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la educación, probablemente, ¿no? Con la educación en que ha sido una de las mesas anteriores. Vale. Mi pregunta. Hablabas tú cuando empezaste la charla del Gran Hermano, de que nos vigilaban y demás. Con esto de la polarización que hay, ¿no creéis que lo que hay es más bien un grupo de personas que nos quieren decir cómo tenemos que pensar, que crean la polarización, que crean personajes que hacen que se vaya de un lado a otro para colarnos y hacer cosas sin que lo sepamos porque estamos distraídos en la discusión que hay? Y en el caso de... Es que claro, lo tenía todo apuntado. Ya me siento viejo porque hoy me enteré de lo de Fidel Castro por la radio y no por Twitter, y porque aquí estoy apuntando en lugar de tuitear. Entonces, esto en el caso de las personas. Tenemos un ego, creemos que una figura, si nos retuitea, somos más guays, tenemos más poder, y en el caso de los medios de comunicación os cuelan noticias porque quieren ser los primeros en informar. Ainda se la cuelan porque dijo, tengo que ponerlo antes, bueno, o por otras cosas. Y todos los medios se sumaron a la ola, pero nadie dijo, vamos a ver si esto es verdad. Y es lo que está pasando, creo yo. Vosotros como periodistas, pues podéis tener vuestra opinión. Algún político sí contesta, muy pocos, pero he tenido el caso en el que uno por el que no voto me ha contestado, pero es lo mismo, que sus egos se alimentan a base de me están mencionando, me dicen qué bonito soy, qué bien lo hago, pero cuando me dicen algo malo, no lo voy a contestar y bloqueo. Vale, contenidos en medios vascos, hay cosas por las que yo no pagaría y están cobrando. Y para ver lo que pone Telecinco, no pago. En fin, no me alargo más, pero la pregunta que inicial, si queréis aportar algo al respecto y dar vuestro punto de vista. Ser breves todos, por favor, que nos hemos pasado ya mucho. Vale, yo al hilo, yo creo que, igual ya soy ingenua, ¿eh? Creo que cuando se montaron las redes sociales, la gente de repente descubrió que tenía poder, que podía decir directamente las cosas, que hasta ese momento no había podido, y que a raíz de eso hubo gente que se dio cuenta de que efectivamente, como tú dices, se podían crear grupos para orientar ese tipo de... Al final todo tiene su parte de ángel y su parte de diablo. Tú puedes utilizarlo de una manera positiva, que también positiva dependiendo de lo que vayas a conseguir, o negativa. Al hilo del tema de lo que has comentado, ¿vale? De los contenidos de pago. Como decía Joseba, tenemos un problema ahora de los medios, del todo gratis.
Entonces, bueno, pues están haciendo apuestas por la suscripción de contenidos, ¿vale? Nosotros cuando hacemos una oferta de suscripción de contenidos no estamos pensando en ese tipo de contenidos. Estamos pensando en contenidos elaborados, en contenidos, ¿vale? Pero somos una empresa, ¿vale? No somos una empresa pública, nos sostenemos de la publicidad, de las suscripciones, etcétera, etcétera. Y utilizamos herramientas de analítica muy potentes. Y para bien o para mal, tenemos una sociedad que lo que más se consume es ese tipo de contenidos. Con lo cual, seguramente si quitáramos ese tipo de contenidos, habría gente, no te voy a decir que no estuviese dispuesta a pagar, pero le quitarías una parte importante de lo que lee. Y es así. Entonces, eso también viene un poco al hilo de la pregunta anterior de qué podemos hacer para aportar. La sociedad la formamos entre todos, con nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Habrá gente que aporte muchísimo valor y habrá gente que simplemente se quiera desahogar porque está solo en su casa, está amargado y ahí sale o se quiera entretener pues fastidiando a alguien a ver si salta por los aires y contesta. Y si es una marca importante, pues mejor porque la mosca será más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno aporta y yo creo que sí que estamos los medios pues para filtrar un poco esa información, ordenarla y además si tenemos no una persona aportando, sino que tenemos 10, pues coger un poco lo que nos da cada una, ponerlo todo unido y hacer un hilo argumental que eso llegue más fácilmente al público al que nos dirigimos. Yo creo que sí hay una agenda setting más o menos general, ¿no? De que nos quieren hacer creer ciertas cosas, nos quieren hacer creer que el bombardeo de Mosul es muy distinto del bombardeo de Alepo Este. Pero al lado de eso se habla mucho de las anécdotas estas de que les han colado, que la muerte de Fidel Castro se ha colado. Esas son anécdotas que no creo que no tienen ningún valor. Ningún valor. A todo el mundo se le han colado alguna vez, en lo personal y en los medios también, pero no son solo anécdotas. No creo que el filtro del periodista tampoco sea tan importante ahí, ¿no? Ayer vi un bulo que se difundió en medios ingleses sobre la fortuna del heredero de Corona, de la cerveza mexicana, ¿no? En fin, no sé, al final era un bulo, pero bueno, se difundió en periódicos. Pero bueno, es igual. Solo es una anécdota, no va a ningún lado. Y luego el contenido basura, bueno, atrae ojos, atrae, ¿sabe? El contenido tonterías de internet en general, tal, mira qué leches ha pegado este con la farola, pues bueno, ese contenido atrae ojos y todos los medios digitales españoles hacen lo mismo, le ponen al YouTube una capa encima de otro vídeo para que veas no solo la publicidad del YouTube, sino su puta publicidad de Endesa o de quien sea, ¿no? Pero bueno, es una trampa tan burda que, bueno, a mí me da hasta vergüenza comentarla, pero bueno, esto lo hacéis vosotros y toda la peña, vamos. Bueno, la última pregunta, Gorka, porque tenemos el sorteo encima y tenemos un montón de cosas. Mayoritariamente a favor de quedarse en la Unión Europea, y justo la gente ha dicho lo contrario. Ha pasado lo mismo en Estados Unidos, va a pasar lo mismo en los demás países, porque es una tendencia que la estamos viendo. Trump se ha ganado. Bueno, el Reino Unido no tanto, ¿eh? Daily Mail, Sun son los que más se venden, ¿eh? Bueno, hasta México era muy pro Brexit. Estaba a favor de quedarse, pero por dentro estaba. Pero tienes razón en el caso americano, por lo menos. Trump, 5 millones se ha gastado en la empresa analítica de Gran Bretaña para hacerle la campaña. Ha sido el triunfo, de alguna forma, de los medios de Internet, frente a los gran media en papel, etcétera. ¿Vosotros cómo veis? Es la única forma que yo veo de dar una respuesta a eso. ¿Cómo veis esas dos rupturas que ha habido en Gran Bretaña y en esto con los grandes magnates de los medios de comunicación? Creo que son distintos los casos, como te he dicho. En el Reino Unido hay otro ambiente media, por lo menos en los impresos, ¿no? También, ¿no? Y en el universo Murdoch, ¿no? Yo no tengo la impresión de que este
esto abra una transición hacia una revolución y que vamos a tener Trumps todos los días a todas horas. Yo creo que igual lo que logra esto es un repliegue para que se vuelva a lo que algunos llaman por aquí la estabilidad. Pero bueno, es solo una sospecha, evidentemente no tengo bola de cristal. No sé hasta qué punto en la rebelión de quienes han decidido votar a Trump, ¿no? En esa especie de voto gamberro que parece que se ha llevado, los medios de comunicación pues también formamos parte, ¿no? Cuando antes hablaba de que tenemos aquí una cierta sociedad conservadora, porque está pegada a sus medios, a sus instituciones, a sus partidos, a sus tradiciones, pues en Estados Unidos yo creo que cuando dicen que se requieren rebelar contra Washington, pues los medios de comunicación también es parte de ese universo, ¿no? que ellos contemplan. Pero no sé si esto va a ser... la historia ha empezado aquí y a partir de ahora vamos a tener terremotos cada vez que se vaya a votar. No lo sé. Bueno, le agradecemos mucho a los tres que hayáis estado en la mesa, a Dani, a Bea, a Luischo, muchísimas gracias. Bueno, ahora lo que viene es el sorteo. Julio Sandizaga os va a explicar cómo vamos a hacer el sorteo. Y no sé quién va a ser la mano inocente que va a dar esas dos pares de gafas de realidad. Creo que tenemos mano inocente, que va a ser Miquel Iona, que nos va a ayudar a contar. Y os pediría a los de la mesa que os sentéis, si os parece bien, que vamos a empezar con el sorteo. Bueno, la forma del sorteo va a ser un poco peculiar, ¿vale? Vamos a hacerlo algo diferente. Como queremos mezclar el mundo 1.0 con el 2.0, vamos a hacerla de siempre. Esto es, os sentáis todo el mundo, por favor, vamos a ir contando cuántas personas estáis y nos vamos a poner en una página web de sorteos instantáneos en el cual va a salir un número. En el orden que empieza a contar Miquel, ese número es el agraciado de las primeras gafas. Pero, como queremos ser paritarios, va a haber unas gafas para una chica y para un chico. ¿Vale? Entonces, en el caso de que la primera persona que le toque las gafas sea chica, ningún problema. Pero si la segunda persona fuera una chica, se volvería a repetir hasta que salga un chico. Y al revés. No, eso tiene que ser así. Somos paritarios para todos. O sea. Así que, Miquel, cuando quieras os podéis sentar todos. Incluida... ¿Vale? Y tú también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Sí. 20, 21, 22... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, vale, 41, 40, tampoco, 42, 43, 44 y por ahí atrás, 45, 46, 47, 48, 49, 50. El 1. Yo, de hecho, adelanto que si por lo que sea me toca a mí, se las he dado a Miquel. bueno, vamos a... Que al que le toque... No, de momento cena no va a haber, ¿eh? Porque me parece que no me lo puedo creer. Mano inocente, para que lo veáis todo. Sí. Me está haciendo aquí el favor Oscar Paz de poderlo grabar todo para que no haya tongo. Ya. No se lo va a hacer. Tanto internet. Ya sé. Además, ya hemos dicho que iba a ser mezcla. O sea que... También es para que vayáis haciendo hambre. Igual Esther,
quiere recitar como lengua más antigua en la tradición. Iba a decirlo un resumen poético. Hola, Miquel. Hola. Hola, buenos días. Ante todo, dar las gracias por este encuentro y por todo lo que aprendemos aquí. Y yo soy Esther, alias Loren Simón, en el mundo de la poesía. Dirijo un blog, Letras en el Aire. Y mi pasión, como ha dicho Jairo antes que ya se ha marchado, es la palabra y su poder de transformación. Entonces, desde muy pequeñita, las palabras, jugar con las palabras y sobre todo en clave de poesía me apasiona. La última vez recité un poema del anterior encuentro y como en todos los encuentros y en todos los eventos me surge algo, porque de todo esto, madre mía, como para no surgir, ¿no? Pues os voy a leer rápidamente mi último poema dedicado al último encuentro anterior. En aquel encuentro pues volamos bastante los blogueros, ¿no? Con el más flick. Y bueno, pues un lapsus simplemente para deciros que hoy, además de muchos eventos que han pasado, hoy es el día del Fair Saturday, que hay muchos eventos a nivel nacional, sobre todo con sede en Bilbao, por supuesto, tenéis un montón de cosas para ver hoy, cultura, danza, música, de todo tipo, y se está extendiendo a Europa y a Latinoamérica, etcétera, y que tenéis una oportunidad de disfrutar de... A tope. Yo canto en una coral, entonces aprovecho para deciros que esta tarde hay un evento en San Francisco Javier en el cual vamos a dar toda la recaudación a la Fundación Itaca Escolapios para los colegios de Colombia, ¿no? De los niños pobres, y allí estaremos cantando si os gusta la música coral. Y ya sin más, el poema que hice el anterior encuentro, que fue el séptimo encuentro anual Getxo Blog 2015. Y se titula Mágico vuelo de blogueros, Magic Fly Bloggers. Y dice así: aprendemos a volar desde los drones de la emoción. Aprendemos a visualizar desde las alas de la motivación. Aprendizaje desde el interés de saber escuchar a los bloggers, tecnologías o enseñanzas que contar, magia de las palabras para no dejar de pensar, fotografías, fervor, moda, corazón, sombreros, hechizos, ternura y sol. Creer en el talento, en la aventura del saber, convencer al mundo de la cultura, el arte y poder ver imágenes en el cielo, sueños, revelación, 12 miradas de mujer, diálogo e igualdad, entrega y compasión y mucha solidaridad. Todo entra en el blog, en la web del Señor, al reto del amor. No importa cómo, joven, maduro, niño o señor, encuentro bloggers, mágico vuelo, foto funing, amistad y diversión. Muchas gracias. Bueno, y ahora las gracias la mano inocente de Miquel, que le va a dar aquí al ratoncito. ¿Quién será el afortunado o la afortunada? 13:48. ¿Quién es el 13? Vuelve a contar otra vez. Pues yo era el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tú. Vale, pues luego. Luego nos. Las gatas. 48. No, pero ya. Pero... Bueno, vamos a hacerle una foto al afortunado. Con las gafas puestas, por supuesto. Si no, no tiene gracia. El 48, chico. El 48. Chico. Al anterior. Pues suavete, vale, vea, te ha tocado. Foto con las gafas puestas, vea, yo lo siento. Esto es así.
Luego, de todas formas, nos dejáis los datos para que os envíen las gafas y demás. Os hacéis una foto con las gafas puestas y así lo podemos tuitear. Bueno, pues oye, que muchísimas gracias a todos y todas por venir. Y ahora va a despedir Julio Sandizaga, que sepáis que ahora ahí en el Choco hay una degustación de productos de Amestoya Nayak, donde podéis charlar, disfrutar, tomar algo, hacer networking, y que os esperamos el año que viene. Julio. Muchas gracias. Dar las gracias desde aquí a Amestoy por lo que nos van a dar. Y luego queríamos hacer un anuncio desde Internet Euskadi, que estamos de enhorabuena y vamos a tener nuevas incorporaciones. Bueno, vale. Bueno, pues Sorionak, y nada, lo que iba a decir, las nuevas incorporaciones a Internet de Euskadi van a ser Mónica Mediavilla y Beatriz Santo Tomás. Así que muchas gracias. Y lo dicho, si alguna chica de Vitoria que sepa euskera, que le apetezca participar en Internet de Euskadi, o cualquier persona que le apetezca, pues nosotros encantados. Mi asker y hasta el año que viene.